calidad de vida. No hay más que conocer el pueblo, el patrimonio, la historia, disfrutar un poco de sus calles, pero luego mirar hacia el río, mirar hacia los pinares, mirar todo lo que hay al otro lado de ese río Pisuerga y al lado del río Duero. La verdad es que es un entorno absolutamente privilegiado, con una comunicación con Valladolid, una cercanía con Valladolid, que podemos decir que estamos en el mundo rural, en el ámbito rural, pero a la vez conectados perfectamente con una ciudad importante como es Valladolid. Yo creo que esa mezcla es la que ha hecho que mucha gente haya venido o haya decidido venir a vivir a Simancas. Y hoy, quizá esta es la excusa principal también para seguir apostando por un municipio como el nuestro, con un desarrollo sostenible, un desarrollo equilibrado. No ha habido grandes lanzamientos de población, lo que ha habido es un desarrollo poco a poco, pausado, que hoy le dan un valor añadido, magnífico, a un municipio importante de Valladolid.